Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video. El día de hoy quiero compartir con ustedes una excelente aplicación que está disponible para cualquier dispositivo con sistema operativo Android. Se llama Pelis Drive y nos va a permitir disfrutar de películas y en un futuro de series completamente gratis. Una de las características que tiene esta aplicación es la posibilidad de ver directamente en nuestro dispositivo el contenido, o también podemos hacer streaming vía una app externa como Web Video Cast hacia otros dispositivos como Chromecast, como Roku o Smart TV. Así que pues vamos a hacer un review para ver el contenido que trae. Bien, esta es la aplicación, aquí la estoy abriendo. Este es el menú principal. Es un mensaje como de bienvenida que nos da. Aquí viene el submenú, que es donde viene todo el contenido. Por ejemplo, tiene películas Full HD, que es de 1080, películas 4K y 4K HDR. También viene un apartado ahí para donación, por si queremos apoyar al desarrollo de la aplicación. También viene un apartado ahí para series. Esta todavía no tiene contenido, pero constantemente están agregando películas. Supongo que más adelante van a empezar a agregar ya lo que viene siendo las series. También nos deja ahí el contacto y un apartado para hacer pedidos. Nosotros podemos pedir ahí alguna película que queramos ver. Por ejemplo, nos vamos aquí a donde dice importante. Aquí nos dice, nos da una sugerencia, por ejemplo, de reproductor. Nos recomiendan el reproductor MX, que es el que la mayoría de nosotros utilizamos, y yo me incluyo. También viene la posibilidad de transmitir a TV. Ellos recomiendan esta, que es Alcast, pero desde mi punto de vista, o al menos de mi recomendación, es esta, que es Web Video Cast, ya que algunas otras apps que hemos utilizado anteriormente funciona muy bien con esa. Entonces podemos utilizar una misma aplicación para con esta, ¿no? Y también nos viene aquí para descargar el contenido. Podemos instalar esta aplicación, que es Advanced Download Manager, y con esta nos va a permitir descargar las películas que contiene esta app. Bien, vámonos ya directamente a lo que es el contenido. Por ejemplo, en películas 4K HDR nada más hay dos. Supongo que más adelante van a agregar más. Recuerden que para poder ver este tipo de contenidos necesitan una muy muy buena conexión a internet. No sé, mínimo unos 30 megas quizá un poco más. Y obviamente un dispositivo compatible con esa calidad. Aquí viene otra de 4K. Pero de las que sí hay más son estas, que es de 1080, hay películas de estreno, hay películas recientes que son del año 2017 y otras populares. Por ejemplo, vamos a abrir esta, que es Atman. Aquí, cuando nosotros queremos abrir una app, nos pregunta, una película, nos pregunta con qué lo queremos abrir. Esto depende de los reproductores que nosotros tengamos instalado en nuestro dispositivo. Por ejemplo, en esta primera ocasión lo voy a abrir con el reproductor MX. Esto es para ver que el contenido sí va a abrir. Y ya la segunda lo voy a abrir con Web Video Cast para hacer la transmisión hacia mi Roku. Como pueden ver, ahí empezó. Es bastante rápido. Tiene una muy buena calidad, obviamente. Es Full HD. Ahora vamos a abrir una segunda película. Esta vez vamos a hacer la transmisión hacia mi Roku. Vamos a elegir una película por aquí al azar. Por ejemplo, esta de Rápidos y Furiosos. Voy a elegir Web Video Cast o Caster. Ok, voy a conectar. Aquí ya me aparece lo que viene siendo mi Roku. Y ahí inició ya la transmisión, me está mandando el contenido hacia mi reproductor. Vamos a esperar a que cargue. El servidor que manejan ellos me parece que es de Google, así que debería de cargar relativamente rápido, obviamente dependiendo de la velocidad del internet. Y pues es bastante estable.
Como pueden ver, ahí empezó la película. Ok, en el caso de que por ahí el audio no les funcione, me parece que yo no tengo mucho volumen, deben de checar sus códecs de audio de Roku, y en algunos casos por el canal de audio, a veces no es compatible, a veces no se escucha el audio en nuestro reproductor Roku. Tendríamos que verlo, pues en este caso, en nuestro Android en nuestra TV Box o nuestro smartphone. Bien, pues esta es la aplicación. Esta no está en la Google Play, pero les voy a dejar enlaces directos ahí en la descripción del video para que ustedes la puedan ir y descargarla y probarla. Pues sobre todo porque no tiene tanta publicidad, y pues los enlaces son directos, ¿no? Está bastante sencilla la aplicación, bastante intuitiva de utilizarla, y sobre todo que la están actualizando constantemente, así que pues es una buena manera pues ahí de ir apoyando, de ir viendo el contenido, cómo lo van agregando, etcétera. Sería bastante bueno pues ya tenerla instalada en nuestro dispositivo. Pues bien, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les sea útil esta aplicación, y nos vemos en la próxima.